Muy buenas a todos, soy Oliver y hoy quería hablaros sobre los límites de la Tierra. En este vídeo vamos a analizar la posibilidad de que exista una especie de bóveda, una cúpula, un campo electromagnético arriba en el cielo que actúe del límite de la Tierra y por tanto impida que podamos salir de ella. El gobierno norteamericano realizó una serie de operaciones después de la Segunda Guerra Mundial, en mi opinión, para intentar encontrar este campo electromagnético, esta bóveda. La primera expedición estadounidense a la Antártida fue la Operación High Jump en el año 1946. Esta operación, que fue la mayor fuerza expedicionaria hasta hoy en día que ha realizado los Estados Unidos en la Antártida, tenía una duración estimada de unos 6 a 8 meses. Sin embargo, a las 8 semanas se canceló la operación por motivos desconocidos. El almirante Byrd, que es el que llevaba esta expedición High Jump, ya había realizado otras expediciones a la Antártida anteriormente. Por lo tanto, él sabía que había algo ahí que había que investigar. Por eso llevaron tantas fuerzas militares ahí, con un presupuesto ilimitado, además. Y probablemente encontraran la cúpula que se extiende desde el cielo hasta el suelo de la Antártida que rodea la Tierra. Después de la Operación High Jump, hubieron más expediciones a la Antártida por parte del gobierno estadounidense como Operación Windmill y en especial Operación Deep Freeze en el 1956. Un año después, envían casualmente ya el primer satélite artificial al espacio, el Sputnik. Y en el 58, un año más tarde, se crea la NASA. Yo lo que creo que pasó es que descubrieron estos límites, este campo electromagnético, y crearon inmediatamente la NASA para intentar tapar esto. Pensadlo durante unos segundos. Crear una agencia espacial para hacernos creer que podemos salir de la Tierra y tapar que existe esta bóveda. En el 1959 firman un tratado antártico, con 53 países firmantes a día de hoy, que prohíbe a cualquier persona realizar ningún tipo de exploración o expedición a la Antártida a no ser que tenga permiso del gobierno, cosa que nunca te otorgan, evidentemente. Después de esto, intentaron romper este campo electromagnético usando misiles de gran altura. En 1962 hay otra operación clave que es Operación Dominic. La palabra Dominic significa que pertenece a Dios o de nuestro Señor. Esto es muy importante y ahora os explicaré por qué. La Operación Dominic fueron una serie de pruebas con explosiones nucleares. Dentro de esta operación se llevó a cabo la Operación Fishbowl. Fishbowl en inglés quiere decir pecera. La Operación Fishbowl consistió en una serie de tests nucleares a gran altura, en el cielo. Es decir, Dominic significa que pertenece a Dios o de nuestro Señor, y Fishbowl es pecera. Operación Pecera de nuestro Señor, la Pecera de Dios. El nombre de esta operación Pecera de Dios es una clara referencia del gobierno a la bóveda que menciona Dios en la Biblia en el primer capítulo de Génesis, donde se dice: Dijo Dios, haya una bóveda en medio de las aguas que separe unas aguas de otras. E hizo Dios la bóveda y separó las aguas que están debajo de la bóveda de las que están encima de ella. En Job 37:18 también se dice: ¿Extenderás con él el firmamento sólido como espejo de metal fundido? El firmamento es la bóveda que hay arriba en el cielo, y con estas misiones a gran altura, la Operación Pecera de Dios, pretendían atravesar la bóveda, pero no pudieron. Y por eso pienso que crearon la NASA y otras agencias espaciales, para ocultarnos la existencia del firmamento, de esta bóveda o campo electromagnético, que inevitablemente apuntaría a la existencia de un creador. Tras estas pruebas, estos tests que hicieron en la Operación Dominic a gran altura, llamaron la atención una serie de resultados. Primero, que el pulso electromagnético generado por una explosión nuclear a gran altura tenía diferencias muy significativas con respecto al pulso electromagnético generado por explosiones nucleares cercanas a la superficie terrestre. Y segundo, que estas explosiones nucleares generaran auroras en el cielo, este fenómeno meteorológico, algunas de las cuales aparecieron inmediatamente después de las explosiones en el hemisferio opuesto de la Tierra.
Es decir, estos tests a gran altura se llevaron a cabo en la isla de Johnston, que está en el hemisferio norte, y se observaron fenómenos geofísicos únicos, como estas auroras, en las islas de Samoan, que están en el hemisferio opuesto, es decir, en el hemisferio sur. En mi opinión, esto solo se puede explicar si hay una bóveda, un campo electromagnético arriba en el cielo que permitiera estos fenómenos geofísicos. Un año después de esta operación Pecera de Dios, en el 1963, casualmente, se crea el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares en la atmósfera, en el espacio exterior y bajo el agua. Lo firmaron la mayoría de países del mundo. ¿Acaso descubrieron algo que no nos quieren contar? ¿Descubrieron la bóveda? ¿Descubrieron el campo electromagnético que hay arriba en el cielo? ¿Es esta la razón por la que nunca vemos vídeos de la NASA que enseñen cohetes saliendo de la Tierra? ¿Nunca vemos esa transición del cohete que salga desde la Tierra al espacio exterior? En 2016 todavía no hay ni un vídeo que muestre por completo la trayectoria de un cohete desde la Tierra hasta el espacio. Siempre muestran solamente cuando despega el cohete y en unos pocos segundos cortan el vídeo y te meten unas imágenes, unos dibujitos animados, unos gráficos por ordenador del cohete en el espacio. Pero jamás vemos el vídeo entero, la transición del cohete desde la Tierra hasta que sale al espacio. Esto es porque en realidad nunca salen de la Tierra. El cohete en realidad despega y se va curvando hasta que acaba en el mar. Vamos a analizar ahora un par de fenómenos meteorológicos, los cuales tienen una explicación oficial que no es muy convincente. En primer lugar tenemos el arco iris, que dicen que es un fenómeno óptico y meteorológico que se produce por refracción cuando los rayos del sol atraviesan gotas de agua de la atmósfera. Pero yo creo que esta explicación no tiene mucho sentido y no es real, sino que más bien yo creo que las gotas de agua actúan como una lente. Mucha gente no sabe que podemos crear nuestro propio arco iris con una manguera, un aspersor. Veréis, las gotas de agua están en un entorno de tres dimensiones, pero el arco iris existe en una línea de dos dimensiones. Si la explicación de por qué se forma un arco iris es cierta, entonces tendríamos que observar millones de arco iris formándose en el entorno de tres dimensiones donde se encuentran las gotas de agua. Sin embargo, solo observamos una línea en dos dimensiones que es el arco iris. Esto quiere decir que solo puede haber dos puntos de luz que influyen en la creación del arco iris. Y estos dos puntos creo que son uno la luz del sol y otro el reflejo arriba en la bóveda, en el espejo que hay en el cielo. Porque recordemos que para formar un arco iris a puerta cerrada necesitamos un espejo. Y si a puerta cerrada necesitamos un espejo, en el exterior tiene que haber necesariamente un espejo. Y este espejo creo que es la bóveda o la cúpula que hay arriba en el cielo. Otro fenómeno interesante es el del halo solar. Se produce en teoría por la refracción de la luz solar sobre los cristales de hielo de las nubes. Pero yo creo que una explicación más lógica es que son reflejos de luz solar sobre un espejo en forma de cúpula que habría arriba en el cielo. Esto puede ser fácilmente replicable poniendo una luz dentro de un bol de cristal. Yo mismo hice el experimento y pude observar que el resultado es bastante parecido a lo que vemos cuando se forma un halo solar. Vemos los reflejos de la luz, de la fuente de luz, que en este caso es el sol, en la cúpula de cristal, que sería la bóveda o el campo este electromagnético cristalizado que habría arriba en el cielo. En fin, la verdad es que todo esto me parece fascinante y espero que entre todos encontremos la verdad que nos ocultan. Si eres nuevo al canal, suscríbete porque seguiré hablando sobre estos temas. Y como siempre, muchas gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo vídeo.